Un hito histórico tuvo lugar en la Casa Central de la Universidad Arturo Prat en Iquique, donde se llevó a cabo un claustro triestamental con el fin de reformular el estatuto orgánico vigente. Pero, ¿qué es un claustro triestamental? Esta instancia reúne a los tres estamentos que componen la universidad: académico, administrativo y estudiantil, desde Arica a Victoria. Este es un espacio que costó conquistar, pero aquí se está ejerciendo realmente una idea de cómo mejorar esta universidad, hacerla más inclusiva, más participativa, más de cara a los desafíos del siglo XXI. Por lo tanto, es una experiencia que todo el mundo la ha catalogado como una experiencia extraordinaria. Su objetivo es establecer un diálogo participativo y democrático entre todas las partes que componen la institución, para definir un nuevo estatuto orgánico y avanzar en la construcción de una mejor universidad, acorde a los cambios y los nuevos tiempos que atraviesa la educación chilena. Es bastante importante ver las distintas posturas de los distintos estamentos dentro de la universidad que te permiten tener un conocimiento mucho más amplio de todas las labores que se llevan a cabo igual acá. No han habido desacuerdos con académicos ni con funcionarios, trabajamos en conjunto, respetamos la palabra, derecho a voz y voto, todo súper... súper bien. El actual estatuto orgánico que rige la Universidad Arturo Prat data del 7 de septiembre de 1985, por lo que existe una necesidad urgente de reformular la carta fundamental de esta institución de educación superior. Este proceso se inició en el año 2008 con la constitución de la primera comisión estatuto orgánico para preparar un borrador de este nuevo estatuto. Hoy, en el año 2017 y con alta participación, la tercera comisión en curso busca establecer las bases de lo que será el nuevo estatuto orgánico de la Universidad Arturo Prat. No estamos divididos por tres estamentos, sino que siempre se da este marco de que hay más cosas en común que diferencia entre los distintos estamentos. Yo creo que ha sido bastante enriquecedora, sobre todo para nosotros que somos de Victoria, porque nos ha permitido conocer las realidades de acá, que no son tan distintas a las de allá, y conocer también las distintas opciones y opiniones que tienen los otros estamentos.